Buenas noches, muy buenas noches, encantadísima como de costumbre de estar en esta sala, en este lugar, en este tiempo, en este espacio con todos ustedes. Nosotros esperamos que se hayan sentido satisfechos las personas que nos solicitaron esa repetición, ese reencuentro que tuvimos la oportunidad de disfrutar en nuestro pasado programa. Vamos a hacer un programa también hermosísimo, muy merecido, desde la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, que es el centro de la moda del mundo también, se encuentran grandes modistas, diseñadores de todas partes del mundo. Y desde allí, en ese mismo centro de Fashion Center, en el pleno corazón de Manhattan, hay cantidad de ateliers. Encontramos uno interesantísimo y realmente extraordinario porque va de la mano de uno de nuestros famosos del mundo de la moda, Sully Bonelli. Tenemos una entrevista muy interesante que después de la pausa vamos a disfrutar aquí, en este escenario, como siempre, en donde quiera que estés. Vamos a verlo. Sully Bonelli, dominicano que nace y se cría en el mismo centro de la ciudad capital. Realizó sus estudios en el Colegio Dominicano de La Salle e ingresa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando yo termino de estudiar en La Salle, que me gradué después de todos esos años de estar en La Salle, me fui a estudiar arquitectura a la UAS, que quedaba frente a mi casa. Y estudié arquitectura por 3 años. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Yo estudiando arquitectura fue que incursioné un poco en lo que es la moda. Y le hice unos vestidos a una amiga mía, a Jacqueline Hernández, que no sé si te acuerdas que fue reina de belleza. Sí, y a mi hermana y a mi mamá. Y entonces con una cosa y otra, pues como que me fui dando a conocer como diseñador de moda, así, habiendo diseñado 5 vestidos. ¿Y qué pasó? Y así empezó todo. Bueno, lo que pasó realmente con que yo decidí estudiar moda fue que llegó un momento entre moda y arquitectura que yo tuve que tomar una decisión que yo quería hacer. Porque yo no quería, tenía que hacer una cosa seria. Yo, la moda, si yo lo iba a hacer, no era como un joven. Entonces, pues, lo que hice fue buscar información en las escuelas de Nueva York. Porque dije, si voy a estudiar diseño, quiero estudiar diseño en Nueva York. Dejó su tierra y llegó a un nuevo mundo, donde se encontró solo y con la realidad de una nueva vida. Lo más difícil de yo venir a Nueva York fue tomar la decisión de venir a Nueva York. Y después que yo tomé la decisión de venir a Nueva York, ya todo el mapa que yo me hice de mi vida fue más fácil. No fue tan fácil llevarlo, número uno, porque yo no hablaba inglés. Para mí, eso yo sabía table y floor y window. No hablaba inglés, pero quería entrar a la escuela. Quería estar en la escuela, yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a coger los créditos que yo pueda manipular sin inglés, porque yo voy a hablar inglés, yo en 6 meses voy a hablar inglés. Y de hecho, ahora mismo la gente me pregunta, mucha gente me pregunta que tengo un acento, pero no saben de dónde es, porque yo todo el tiempo me estoy mejorando. Porque una de las cosas que yo les recomiendo a toda la gente joven y no joven que viene a los Estados Unidos es, vivir en los Estados Unidos es tener que saber hablar inglés, porque esta es la lengua de este país. Thank you.
la Gran Manzana encontró grandes oportunidades. Compitió por su espacio en uno de los mercados más exigentes del mundo. La competencia empieza desde que tú tratas de entrar a la escuela, porque ellos te aceptan, pero muchas veces te aceptan en base a cuánta gente tienen. Y si ya empieza la competencia, estás en la escuela y hay mucha gente muy buena. Aquí hay mucha gente que viene, aquí en Nueva York viene lo mejor. Mucha gente muy buena, entonces empiezas con esa competencia y ya, y por ahí sigues. Gracias a su trabajo y el apoyo de una mano amiga, llega Sully Bonelli a ser asistente de uno de los más grandes del mundo de la moda. Yo tuve la suerte de que mi primer trabajo fue asistente de Oscar de la Renta. Me dio una entrevista y me dijo, sí, yo quiero que vengas a trabajar conmigo, que para mí, pues realmente, yo siempre se lo he agradecido mucho, porque él también, son mucha la gente que va donde Oscar que quieren ir a trabajar con él. Y que él se preocupara por, no preocupara, pero ver lo que yo hacía y que él pensara que yo hubiera podido trabajar con él, eso claro. Fue bueno para mí. Y realmente una de las mejores experiencias de trabajo que yo he tenido. Aunque pasé muchísimo trabajo y Oscar me pagaba poquitísimo. Que si no hubiera sido por mi mamá, que todavía me tenía que mantener, no me daba. Pero... eso pasa así. Era la experiencia. Para mí en ese momento no era lo que Oscar me pagara ni nada, sino trabajar con Oscar de la Renta. Exactamente. Algo que yo me quedo con eso toda mi vida. ¿En qué consiste el trabajo de un asistente? El trabajo del asistente realmente es hacerle la vida del diseñador más fácil. No solamente en diseñar, sino en escoger cosas, en buscar cosas, en resolver. Que el botón, que la cinta, que la tela, que el color, en muchas cosas. La decisión final realmente en una colección de Oscar de la Renta la tiene Oscar de la Renta. No la tiene ninguno de los asistentes, porque por eso es que se ve que es Oscar de la Renta. Pero hay mucha ayuda, no la hace solamente él o yo, en mi caso ahora. Tengo ayuda y el asistente es eso. Yo lo que hacía era de diseñar para la colección, o escoger cosas y para presentar el producto final. A 3 años de fiel trabajo para la firma de Oscar de la Renta, decide dar otros pasos. Yo sabía que yo no iba a ser asistente toda la vida y realmente no iba a ser asistente de Oscar de la Renta ni de nadie, y quería ser, no como yo estaba donde Oscar, que yo era el más chiquito, vamos a decir. Quería, si iba a ser asistente, quería ser un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y eso fue lo que hice. Después me fui a trabajar donde un diseñador japonés en ese tiempo, joven, nuevo, y los diseñadores japoneses que estaban muy en moda en los 80. Me fui a trabajar con un diseñador que se llama Akira. Y yo era su asistente. Entonces, para mí ya eso era subir de nivel. Me pagaban mucho más y entonces pues era otra cosa. Trabajador incansable, que nos da su hoja de trabajo, nos cuenta cómo se dio a conocer. En mi último trabajo, antes de yo tener mi propia compañía con mi nombre, yo trabajaba, yo era diseñador para Bill Blass. Y Bill Blass es, con Oscar de la Renta, uno de los grandes diseñadores americanos. Ya murió, pero es uno de los grandes diseñadores americanos. Y yo diseñaba unas líneas, que no era la línea principal, sino las que se venden en las tiendas grandes, que se venden en más. Me fui dando a conocer, porque el que está en el negocio, el comprador, la gente que está en el negocio, sabe que no es Bill haciéndola, sino es otra persona. Entonces, pues tú tienes contacto con ellos. Y yo me fui dando a conocer como el diseñador de esa línea, que fue increíble, porque no solamente me dio a conocer, pero fue porque se vendía muy bien, porque claro, tenía un nombre muy importante detrás, y tuve la oportunidad de trabajar con Bill Blass y aprender no solo de Oscar de la Renta, pero también de Bill Blass. Ya estando con Bill Blass, de momento vino alguien que me dice, ¿qué te parece si nos
vamos al negocio. Esa persona iba a ser la parte del negocio y yo la parte toda creativa. Y bueno, venían de una familia muy importante de la Séptima Avenida, que es donde están todos los diseñadores. Y yo dije, pues bien, entonces pues llegamos a acuerdo y así fue que yo me independicé. Lo que hice fue hacer algo similar en producto, no igual, porque no era Bill Blass, pero similar en el mismo tipo de producto de lo que yo estaba haciendo para Bill Blass, para poder continuar las relaciones de esos compradores que ya yo había conocido y ya sabían lo que yo hacía. Entonces así fue que me empecé a dar a conocer. Una cosa muy importante que fue en mi vida es que una vez me dice Oscar, me dice Zully, nunca, y yo siempre me acuerdo de esto y eso es parte de lo que yo siempre lo llevo, nunca niegues de dónde vienes. Tú no le vas a gustar a todo el mundo, porque eso es imposible, pero al que tú le gusta, le vas a gustar más. Y es exacto. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo siempre pensé así. Yo siempre fui y he sido un diseñador americano nacido en la República Dominicana. En mí. Es así que yo lo pongo. Diseñador americano nacido en la República Dominicana. Entonces, pues, porque además tengo procedencia, que no vengo de que bajé y aquí estoy. Tuve mucha suerte que la prensa latina en Nueva York me acogió muy bien, rápido. La prensa americana también, pero la prensa latina me acogió muy bien. Y a través de eso, yo me expandí más con la prensa americana. Hoy es dueño de su propia línea, con su atelier situado en la Séptima Avenida en el Fashion Center de la ciudad de Nueva York, y ha vendido sus diseños para grandes firmas internacionales. Mira, yo en Nueva York he vendido para las mejores tiendas, y desde Bergdorf, Saks, Bloomingdale's, las mejores tiendas de Nueva York, Laurent Taylor, yo he vendido para Nueva York en un tiempo u otro, y a veces están en una, a veces están en otra, y depende de cómo esté la situación, porque a veces estamos de buena y a veces no estamos de tan buena. Por ejemplo, ahora, ¿cómo tú? La situación ahora está muy difícil, está muy difícil para mucha gente porque tenemos que enfocarnos más en el producto y ahora la gente compra porque realmente quiere comprar ese producto, no porque, sí, lo voy a comprar porque está en especial. No, puede estar en especial, tú te lo puedes estar regalando y si no lo quieren, ni regalado se lo llevan para su casa. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer los diseñadores? Ver qué es lo que la gente quiere comprar y cómo está cambiando el estilo de vida para hacerlo. Yo he tenido mucha suerte de que a mí me ha cambiado, aparte de mi negocio con los árabes, que cayó totalmente. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo tenía un porcentaje grande de mi negocio que se le vendía a los árabes y eso cayó y está en cero, nada. No están comprando nada. Y yo creo que no están comprando nada los americanos. De cualquier manera, pues de un lado se... Y por otro lado, entonces pues habría lo de novia, pues eso compensa una cosa con la otra. Los más finos diseños, un verdadero sueño para toda mujer, los cuales son ofertados en el exclusivo Bridal Atelier by Mark Ingram en el mismo centro de Nueva York. Conocí a Zully Bonelli unos cuantos meses atrás, después de haber leído un artículo de decoración en una fabulosa revista, donde aparecía un reportaje sobre su hermoso apartamento en Nueva York. Realmente me interesé bastante por conocerlo. Lo conocí y empezamos a discutir sobre modas. Yo quería introducir algo nuevo y fabuloso en el mundo del diseño de novias, algo que llamara la atención y que fuera para un público internacional. Nos pusimos de acuerdo y preparamos una colección para presentarla en mi tienda de bodas. Zully es una maravillosa persona, interesante y dinámica. Nuestros clientes, específicamente las mujeres, se sienten muy atraídas por su personalidad. Es realmente un excelente diseñador.
En la ciudad de Nueva York, nos encontramos con un amigo de este extraordinario ser humano. ¿Quién nos cuenta? Yo te puedo decir que una de las cosas que siempre me ha gustado mucho de él y que me impactó desde la primera vez que lo conocí es su generosidad. Él es una persona que yo califico como abierta. Es una persona que ayuda a los demás y yo estaba pasándola un poco duro aquí en Estados Unidos al principio y Zully me ayudó mucho y me apoyó mucho. Él es un, vamos a llamarlo, un neoyorquino adoptivo y me enseñó muchas cosas para vivir a gusto en esta ciudad y eso yo se lo agradezco muchísimo. Good. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien. Es divino poder compartir con este gran talento dominicano de la moda, del diseño, Zully Bonelli. No solamente disfrutar su casa maravillosa, todo su temperamento divino, saber que el hombre no se queda ahí, no, el hombre no se cansa de trabajar. Tiene líneas en Nueva York, tiene líneas y oficinas en el Canadá. Viaja constantemente a Montreal y también viaja constantemente a Tampa, Florida, donde su nombre está dentro del staff de ese famoso canal de televisión que se llama Home Shopping Network. Estamos también representados en lo más alto, con lo mejor, con nuestro gran diseñador, Zully Bonelli. Vamos a verlo. Desde la ciudad de Tampa, Florida, como toda una estrella, aparece Zully en la pantalla chica a través del Home Shopping Network, donde él mismo presenta sus fabulosos diseños. I've been selling pleated jackets to fine specialty shops around the country for a few years already, and I wanted to bring that to HSN, and I've been bringing it for a year, and this is the recibe la llamada de fieles televidentes, donde hace recomendaciones e informa sobre las novedades del mundo de la moda. Yes. And your black rhinestone shoes. Absolutely, yes. Or to a wedding, to catch me out. I got so many of my friends that were ordering stuff from you. Yeah, you were the first, and that's what's important. I mean, have you ever got so much compliment on clothing? That's exactly what I aim for these clothes. The pants feel like pajamas. Yo soy el primer diseñador latinoamericano que vende en el Home Shopping Network y el único todavía. Y voy a cumplir ahora un año. Pero cuando salga el programa ya voy a tener un año. Y ellos, una de las cosas que te quiero decir de eso es que para ellos lo importante es que ellos quieren que yo me meta en la televisión y es una hora en vivo. Me dan como tres días uno detrás del otro. Que diga cosas en español. En inglés, es un programa en inglés, pero a ellos les gusta que yo diga cosas en español. Este verdadero artista realmente tiene su estilo y fabulosas técnicas del marketing, pues peculiarmente codifica sus diseños bautizándolos con nombres. Del marketing, lo que se hace para que la gente se acuerde de la ropa, realmente no son números. Los números están ahí para que tú lo ordenes y lo compres. Pero yo empecé a poniéndole nombres a las piezas porque yo no me acuerdo de números. Yo me acuerdo de nombres. Yo me acuerdo de situaciones, pero de números no me preguntes de un estilo porque puede ser el que mejor se esté vendiendo y yo nunca me acuerdo de él. Entonces yo pienso que hay mucha gente que es igual. Entonces le empecé a poniéndole nombre y lo baso en los nombres de acuerdo a la inspiración de la colección. La colección que ven en la pantalla, porque van a ver lo que yo hice para Home Shopping, que está puesto en mi pared, es la colección de otoño. Y son dos grupos. Y un grupo está inspirado en China. Y otro grupo está inspirado en gitanos. Entonces, todos los nombres de China más o menos se relacionan con China y todos los nombres de los gitanos se relacionan con los gitanos. Y de ahí es que viene lo del nombre, para que te acuerdes más. Es tanta ropa que hay en el mundo, de que si no hacemos algo para que
la gente se acuerde de la mía, que es lo que me interesa, y eso es lo que yo hago. Del arquitecto que hizo el Museo de Bilbao. Increíble. Siéntate, pruébala. Pero eso es de cartón. No, no. ¡Ay, este! Increíble. ¿Tú ves? Yo te dije que se siente bien. Esa la compré yo en Los Ángeles, en los 80. Y esa me encantaba porque es una silla que es de cartón. Sí. Y es muy diferente, pero es parte como media escultura. No, es una escultura. Yo voy a parar. Sully Bonelli, gran amante del arte, vive en un hermoso apartamento donde pudimos admirar lo que es el verdadero estilo y buen gusto, donde todas y cada una de las piezas que componen su colección han sido seleccionadas y colocadas en el mejor lugar de su acogedor espacio. Como un regalo de nuestro programa en donde quiera que estés, en el mismo centro de la ciudad de Nueva York, presentamos la colección Primavera de Sully Bonelli. We'll be right back.
bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra entrega de esta noche. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, porque realmente con ese empeño, con ese amor, hicimos esto para todos ustedes. Para que vean que las cosas no son tan fáciles, que las cosas cuando se quieren lograr, se logran, pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho ahínco, teniendo la seguridad de dónde queremos ir y hasta dónde queremos llegar. Vamos a invitarles a que en nuestro próximo encuentro también nos acompañen. En esa ocasión, que será el 4 de agosto, vamos a vestir este escenario de danzas, de baile, de música, de movimientos, de línea, de glamour, de mucho arte, porque tenemos el orgullo de poder presentar para todos ustedes a la primera bailarina del Washington Ballet, dominicana naturalmente, Michelle Jiménez, quien va a estar con nosotros y será nuestra estrella en donde quiera que estés. Muy buenas noches y hasta entonces. No me falles.